Soy Lola, ama de casa. Tengo 4 hijos y desde hace algún tiempo me he vinculado a espacios organizativos desde mi barrio. Yo he visto que las mujeres hemos vivido distintas formas de violencia. En la calle, el acoso que nos incomoda y nos hace sentir que el espacio público no es seguro para nosotras. Pero no solo eso, también lo vivimos dentro del hogar, las mujeres y las niñas. Conocí de una niña que fue violada por su propio abuelo y su tío. Nadie dijo nada. Todo quedó en el silencio. Para mí, todas esas cosas no deben callarse. Por eso, cuando me vinculé a espacios organizativos de mujeres y derechos, talleres de equidad de género, entendí que nada de eso era normal y que había muchas mujeres y niñas que pasaban por las mismas situaciones. Supe que las mujeres tenemos derecho a nuestros espacios, a no ser violentadas, a decidir, a ser mujeres libres. Y realmente me encanta salir a todo lo que es aprender sobre los derechos, sobre todos los cambios que ha habido y que nos permiten ser cada día mejores. Como mujer me siento comprometida con la comunidad, como madre también, porque pienso que todo lo que aprendamos y sea mejor para la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, tenemos que estar nosotros empoderándonos y hacer de esta sociedad cada día mejor.